su cargo. A Jesucristo anegado. Allá le contestó que el alma que lo ha negado pueda alcanzar el perdón. La Virgen le dijo al diablo: Dios sabe por qué hace la cosa. El angelito tan en cielo negro. Tatita Dios, mamita virgen, sabe por lo que hace negro. Mira pues, hijito mío. Yo siempre voy a estar al lado tuyo. Genio, ¿cómo está? Entre para dentro, señor. Gracias. Lo siento. Está medio cochino ahí. No se preocupe. Qué contento que estará al saber que ya ha entregado. ¿Y cómo va la cosa? Está mala la cosa, señor. No se me pudo pegar un ojo. La cabeza se me la... Oiga, me la presento, mi señor, ¿usted la conoce? Un genio negro. Oye, no, ya traete algo para tomar. ¿O cómo que no? Mi compadre, anoche estaba con un engañito y estaba allá por la cama, como vaya a ver ahí. Yo vi de un ángel muy triste. Bueno, venía por la respuesta de lo que conversamos, don Mario. Bueno, tú sabes, pues. Oiga, señor, ¿y no se va a servir una cosita? Todavía no, gracias. Bah, ¿cómo no? El calor, pues, don Mario. Bah, yo me sirvo algo. Como les dije, está mala la cosa y vino anoche el compadre y me dijo que lo el Benegildo. Déjame mito. ¿Y qué sabe ese boqueriento? Usted tiene que hacerle caso a su amigo. Y su amigo soy yo. No lo olvide. Usted sabe que yo todas las cosas lo consulto con la negra. Vaya de nuevo y consúltelo bien. Vamos entonces a echar la última consulta. Vaya nomás. ¿Y? ¿Hubo respuesta? Ahí llegamos a algo.
¿Le parece suficiente? Ahí está bien la cosa, po. Para que concluya entonces. Le aseguro que este dinero usted no lo verá ni en 3 meses de trabajo. Y más aún, como usted me cae bien, le voy a dar el 10% de la utilidad si esta noche me va bien en la cantina. No, está mal la cosa. 5, 3. Ya, pues, ¿en qué topamos? Hagamos el trato entonces. Bravo, eso me gusta, los hombres decididos. Sírvase entonces, oiga, un Eugenio. Saludcita entonces. Negra, trae al cabro chico. Negra, está hecho ya el trato. Acompaño a la puerta un Eugenio. Hasta luego, señora. Un gustazo, un Eugenio.